¿Estamos aquí, don Luis? Escucha bien. ¿Verdad? Oye, claro, lo que me pasó. En el aire. No, Luis, Luis no está aquí. Que estamos en el aire este rato. ¿Cómo fue? Que estamos en el aire. Claro que sí. Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol. Le di toda la noche a los tragos y sin querer tuve demasiado. Llegué tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sol. Ay, mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, vea, dale, cierrame la ventana, prendeme, dale, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando me pique el hambre. Dale, vea. Señores, gracias una vez más. De mi parte, primero le doy las gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me has permitido compartir un año más en Gente Real. Gracias, Señor. Sin tu fuerza y tu voluntad que has tenido para conmigo y poder llevar a cabo este tren, llevarlo por el mejor camino, no ha sido posible. Yo te doy las gracias públicas, mi Dios, porque todo te lo debo a ti. Eres el Dios poderoso que reina en mi vida. Gracias por elegirme para dirigir a Gente Ready. A todos ustedes, yo digo, Luis dice, tengan una feliz Navidad. Bueno, yo también le doy muchas gracias a mi Padre Celestial, a mi motor. Gracias al Señor por la vida, por cada minuto que me da de respiración, por la salud y por todo lo que me ha dado este año. Porque sí siento que para mí ha sido un año maravilloso. Gracias, Dios. Yo también le doy gracias a la vida y también le voy a mandar un mensaje a la gente de la calle, que ande con cuidado, piense en su familia, estén juntitos. Dios le bendiga. Agradecida como siempre de Dios por lo que ha dado en mi vida, por lo que ha hecho y seguirá haciendo. Agradecida porque tengo una nueva familia, Gente Ready, a ustedes también. Feliz y encantada de compartir cada jueves con cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios porque me da ese bello hijo que tengo, esa madre, ese padre, esas hermanas y esas abuelas, que tengo 3, por cierto, aunque le presenté una de ellas. Pero estoy muy feliz con todo lo que la vida me ha dado y sé que me seguirá dando muchas cosas buenas. Decir a ustedes que la Navidad es un mes donde se supone que debemos compartir, colaborar todos juntos, pero no destruirnos, no hacer cosas que después la estemos pensando. Señores, diciembre es un mes cualquiera. Tratemos de buscar la paz, la tranquilidad, armonía entre nosotros como familia, pero también con los vecinos y con los demás. Señores, feliz, encantada de estar con ustedes. Un nuevo año viene por ahí, donde también nosotros estaremos otra vez compartiendo y trayéndole cosas nuevas y cosas buenas para todos ustedes. Gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, nada más que decir, gracias a Dios. Yo dije públicamente hace un año que era un reto bastante fuerte, pero lo iba a lograr. Para llegar al éxito hay que luchar, hay que pasar por mucha batalla, y gracias a Dios lo estoy logrando. Gracias a todos ustedes por su sintonía día tras día. Nada, desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes que están en su casita. ¡Dale, vela, dale! ¡Eso! ¡Oye, ahí! ¡Salud, señores, salud! Escucha bien, oye lo que me pasó. Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol. Le di toda la noche a los tragos y sin querer tuve demasiado. Llegué tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sol. Ay, mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo.
pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12 y media cuando me pique el hambre. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre. Déjame tranquilo.